Kids Technology. Camiseta porque he salido de trabajar, pero la traeré, ¿eh? Mira, estamos aquí como tú querías. Tu pena no está aquí, pero no te preocupes, que un trocito de ti como hecho, como esta camisa que te firmaron los niños chicos, como nosotros, como esta, como tanta, está aquí que es como si estuviera tú. Con que en parte este partido lo vamos a dedicar a ti. Y vamos a echarle huevo y vamos, a ganar. Gente, vamos a ganar.
equipo de suerte, el equipo del pueblo. Somos equipo de tercera, vamos, el punta cera, turbo de tercera. ¡Lili! ¡El rojo, tío! ¡Fue el rojo! Ya queda poco. Cosiguilla de tercera, vamos. Vamos, vamos, el frente tomate ahí, siempre animado, dispara ahí, vamos, a tercera, vamos. Va, va. Tiene que meter tú, tío. Tú tienes que meter. Que me corto. Vamos, a tercera. Tercera, tercera. Una buena feria y sobre todo un abrazo a las dos aficiones, una estará más triste y otra más contenta, pero enhorabuena a las dos aficiones, buen partido y se han portado excelentemente. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Yo hoy me siento más de la Roteña que nunca, estoy la más de contento, súper contento de haber venido, porque yo quería estar hoy con mis amigos de la Roteña, que son maravillosos, únicos, y estoy deseando que podamos otra vez competir, y gracias a Dios, en el Deportivo Fútbol Club, aquí, con la Roteña y en tercera división mínimo. Bueno, de todo el ambiente que se esperaba, ¿no? Creo que cuando nos preguntamos si puede haber dos equipos en la ciudad, lo dudamos, pero cuando ves este ambiente de estos dos equipos, cómo trabajan la cantera, creo que qué bonito que existan los dos. Y sobre todo que termine el partido con esta paz, con esta tranquilidad, y que ha ganado uno que podía haber ganado al otro exactamente igual. Y nada, ojalá que el año que viene, el que esté en tercera, que disfrute todo el mundo de un equipo que esta bonita ciudad merece. Me acuerdo, porque desde que metí el gol, desde que entró la pelota, lo demás no me acuerdo. Hasta ya lo otro que me acuerdo es que Rota iba a sacar de centro. La verdad que fue una... Yo cuando fallé la primera dije que la segunda la tenía que meter, la metí, se me vino todo arriba y bueno, lo disfruté en medida, porque no me dio tiempo, me pasó muy rápido todo, pero bueno, ahora tengo tiempo de disfrutarlo. Sí, bueno... Una semana no, porque han sido dos días, pero bueno, la verdad que sí, que
que estos dos días he dormido poco, estaba muy pensando en el partido. Yo me voy, ¿eh? Queriéndome recuperar rápido del desgaste de Chiclana, y la verdad que ha sido dos días duros, pero bueno, ha servido la pena y ahora pues no queda otra que disfrutarlo y prepararse para los dos partidos que quedan. Pues ir a mi abuelo, no lo quiero decir porque yo sé que le hubiese gustado mucho vivirlo hecho y se lo dedico a él porque él me quería a muerte, venía conmigo a muerte y hoy seguro que arriba lo ha disfrutado el que más. Ah,